Llega tarde en casa, bueno, la bruma de alba, llega con la rabia enroscada. ¿Envidia? ¿Qué? ¿Qué ha presumido? No, a mí me da otra mano. Sí, mi mamá. Ni cómo no esperar a mi mamá con tanto dinero que nos ha financiado. Tanto que vivía lo volver a un nombre aquí, a ver tú, Álvaro. Ustedes como fans de La Oreja de Van Gogh, ¿qué sienten al tener que recibirlos y ahora ser ustedes quienes le tocan a ellos? Ay, pues mucha emoción, porque pues sí, es que por ejemplo ellos son ya tienen como más experiencia y todo eso. Pues llegarle a cantar, yo cantar sus canciones, que pues están difíciles de cantar. Cuando a ustedes les dieron la noticia de que tenían que hacer esto, que iban a tener esta oportunidad, ¿qué fue lo que pensaron? No sé, que no sé. A mí me dio mucho nervio, me dio mucha emoción también a la vez. Nervios y emoción al pensar que les ibas a cantar, pero qué tal si te equivocas o no les gusta cómo lo descansas.
maten, ¿verdad? Es lo que creí. ¡Corre, corre, corre! Nosotros corre. Te cubrimos, dale, corre, está corre, dando corre. Cuenta. La camioneta ya se va, ¿eh? Bien, aquí. Nosotros te llevamos. Nosotros te llevamos, Javi. ¿Ya vienen por ti? ¿Estás viendo la televisión? Xavi, por perdón, favor. Estoy en ello. Perdón, chicos, esto es vuestro. ¡Adiós, Javi! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¿Qué les ha parecido el concierto? A vosotros, la pregunta era a vosotros, ¿no? No, por eso, esto ahora va de aquí para allá. ¿Qué os ha parecido a vosotros el concierto? Pero a ustedes, ustedes son una razón en el grupo. ¿Por qué me envidias? ¿Todo bien? Todo bien. Saco fotos.